Cuchis, buenos días, por aquí son las 7:30 de la mañana y pues es un inicio diferente, sí, es que estamos muy apurados. Ahorita nos estamos dirigiendo a ese templo. Antes de ingresar se compra cositas para bendecir. Por ejemplo, hemos decidido comprar estos dulces. Se llaman... Estoy comprando esto. Esto nunca he probado. A mí no me gustan los lados, sinceramente, Cuchi. Son muy, muy dulces. Muy, pero muy dulces. Pareciera que estoy comiendo una bola, 5 cucharadas de azúcar. Eso sí, ya no me gusta. Pero igual, de todas maneras, compramos una caja de estos para que podamos bendecirlo dentro del templo. Y luego ya mi suegra va a entregar esos dulces bendecidos a los familiares, amigos cercanos. Todo esto de acá es prasad también. Estos son bolitas de azúcar. Ese templo tiene demasiada, demasiada historia. Incluso hubo una disputa entre musulmanes e hindúes por ese templo. Ahí. Hay dos templos. Primero vamos a ingresar a este templo, es el templo de Hanuman, y el otro templo de alta seguridad está por el otro lado. Miren cuánta cantidad de gente. Este es un claro ejemplo que aquí pues son muy devotos, muy religiosos. Estamos a 50 grados, Cuchis, ¿ah? Creo que también me voy a sacar mis medias porque son las únicas medias que he traído. Ahora, Cuchis, empieza la lucha por ingresar. No es que te quedas un montón de tiempo, no, solamente es pasar y el pandit te da la bendición y ya tienes que salir rápido. Él vino con su cajita también. Hoy día somos muy afortunados. Normalmente dentro de los templos no te dejan grabar. Es bueno viajar con mi suegra, Cuchis, tiene sus ventajas, porque como ella es policía y entre policías, pues se respetan, ¿ah? Entonces, nos ayudó y ahora estamos regresando por el mismo lugar que ingresamos. Normalmente no es así. Teníamos que salir por otra puerta y caminar muchísimo para llegar al punto donde dejamos nuestras sandalias. Les cuento, Cuchis, que fuera de los templos siempre vas a encontrar babas, ¿no? Babas son estas personas que dejan absolutamente todo para buscar la iluminación, como por ejemplo estas personas. Y cuando te hacen este símbolo, es señal de bendición. Cuando levantan la mano así, yo al principio pensé que me estaba diciendo no, no. Pero luego con el tiempo entendí de que pues si tú colaboras, te hacen esto
y pues es como, estás bendecido. Bueno, pues estamos en una misión imposible, estamos perdidos. Estamos buscando el templo de alta seguridad y no sé por qué nos están mandando al desvío. Sí, hay una ciudad donde hay algo famoso. Ellos crean demás cosas para que pueden sacar leche de los turistas, ¿no? Momento de ingresar al templo y pues tenemos que dejar nuestras cosas porque está prohibido ingresar con el teléfono. Aquí te alquilan afuera estos casilleros, guardas todas tus cosas. Y miren, por todos lados hay mini templos. Así es como el cura te da la bendición. Así es el ritual. Primero te pone la tica. Si quieres puedes dejar alguna donación. Te da agua de Ganges, agua bendita. Y luego te pasa la escoba en señal de bendición. Escoba, plumero, no sé qué cosa. Está hecho de plumas de pavo real. Cushy, miren este negocio. El pajarito, el oro, te predice la suerte. Oh. A él le gusta su trabajo, baby. El otro pajarito no quería salir. O sea, básicamente así te leen las cartas. Oh. ¿Qué cosa significa eso? Mesh Rashi Swami Mangal Chagun, aapka subh hai, ghar mein love berry dushman paras. Mes de casi noviembre porque es mes de Kartik, según calendario hindú. Dice que todo va a cambiar y dice que todo lo que quiero hacer no puedo hacer así porque mi tiempo está en buenas estrellas y con desde noviembre. A partir de noviembre va a ser mucho mejor. Oh, a ver, yo también quiero. ¿Tú también quieres? Quiero que el señor Lorito me diga mi suerte. ¿Qué nombre? Natalie. ¿Qué nombre? Natalie. Natalie. Mira, él sabe su trabajo, ¿eh? Natalie, chica de. Koi manokamna ho, koi kaam ho, apne man mein rakh lijiyega. Debe tener paciencia. Es bueno para ti. Aap se ban sake to Durga ji ki puja kare. Debe rezar diosa Durga. Y ek ashtadhatu ki anguthi pehen rakhe. Ponte un anillo de 8 metales. ¿Ocho metales? En India hay uno de 8 metales. Y se ve en ese cross. Si pones esto, va a tranquilizar tu mente. Tu anger. ¡Uy! ¡Quema! ¿Dónde está el carro, baby? ¿Está lejos? Como 200 metros más. Cuchis, ahora sí nuevamente les doy la bienvenida. Estamos con mamá. Mamá, hola. 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 Aquí, hola. Aquí está una belleza. Listos para la aventura. Me permiten ponerme mis lentecitos. Es que no aguanto con este brillo solar. Madre mía, pobre mis ojitos. Bueno, en la mañana salimos muy temprano, fuimos al templo, el cual ya ustedes ya vieron, un templo muy importante para los indios, y sí o sí teníamos que hacer una parada aquí. Estamos en Ayodhya. Ayer viajamos aproximadamente unas 10 horas desde Ghaziabad hasta este lugar.
fue todo full carreteras. Y hoy día en la mañana nos levantamos, fuimos a ese templo. Yo pensé que iba a ser un cusicusa, pero tomó un poquito de tiempo porque hoy día es un día muy auspicioso, así que había mucha gente. Sí. Bueno, les voy a contar el pequeño chisme, qué es lo que pasó en este templo. Me dejó con los pelos así en punta, con un poquito de ansiedad. Es que es un templo de alta seguridad. Ahorita les voy a contar la historia. Esto sí es muy importante que ustedes sepan el chisme. Y pues no se permite ingresar con celular, con carteras grandes. Yo tengo aquí un cangurito donde está pues mi dinero, mis documentos y todo. Entonces con este canguro sí ingresé. Dentro está mi bloqueador. Y pues el oficial antes de ingresar no nos había dicho de que bloqueador no ingresa. La cosa es que al momento de revisarnos, la señorita me quita mi bloqueador y quería que lo botara. Entonces yo le digo a mi suegra ya había pasado, ya le habían revisado todo. Yo le digo a mi suegra que yo no podía botar mi bloqueador. Y la otra señora, que era como la supervisora de la chica que estaba revisando, pues me agarra de mi brazo, así me zamaquea totalmente ya. Entonces yo le digo a la señora que no me toque. Señora, no me toque. Y me empieza a gritar mucho más. La verdad es que yo no sé ni qué cosa me dijo. Y pues para variar, ustedes saben cómo es mi suegra. Mi suegra nuevamente se metió en el lío. Ella súper alta y le puso el pecho a la señora. Y pues yo tuve que irme al lugar, al locker. Yo no quería pasar nuevamente, o sea, regresar por el mismo lugar donde había ingresado a esa casilla para que me revisaran, porque había demasiada gente. Y mi suegra me había llamado diciéndome, ven por aquí, ingresas y luego te das la vuelta, que ya no hay gente, para que vayas al locker. Pero yo no quería eso. Estamos a 4 horas de Nepal, nos vamos a quedar en Lumbini, ese distrito de la parte sur de Nepal. Digo que estamos pasando por el área más pobre de todo Uttar Pradesh. Sí. De para mamá. Del graduado. Ok. Con decoración y todo. Lindo se vea. Muy bien. Corazón contento. Ay, madre mía. Ay, ay, esto quema. Ay. Sorprende cómo los indios se sientan encima de su negocio, está sentado. Todo cuchis, porque si no vamos a hacer una chanchería. Y les digo que esta fruta por primera vez comí aquí en India. Dicen que también en México hay, no sé cómo le llaman, aquí le llamamos lichi. Sin sabor. Prácticamente estamos en el último pueblo de India, se llama Singoli.
Y pues ya, nos falta solamente unos 5 kilómetros para llegar al borde. No, para llegar al borde es 2, para llegar al hotel es 5. Para indios no necesitamos ningún permiso, solo con nuestro ID, DNI, podemos entrar. Pero para carros necesitas sacar papel que paga como $9 diario. So, para nosotros, como tenemos plan de quedarnos casi 10 días. Y miren, ya tengo mi DNI. Yeah, ya indio. No necesito pasaporte. Y es verdad, o sea, ya no necesito pasaporte, solo con mi DNI indio. Oh, yes, yes, claro que sí. Coche, mis veras lo máximo. O sea, casi nos hacen bajar todas las maletas. Teníamos que pasar por una máquina donde hacen rayos X, no sé qué esta vaina. Pues mira si tienes alguna bomba o algo. Y mi suegra, como ella es policía, como que hay respeto, ¿no, amor? Funciona sí, eso. O sea, cada vez que mi suegra necesita algo, por ejemplo, no hacer tanta cola, ella dice, soy policía y le aceptan. Ya, ok, pasa. Sí, porque claro, como ella tiene esta autenticidad que una policía ya no va a hacer algo de smuggling, de arma, ¿no? Corrección, mi amor. Es que el permiso no te cuesta $9 diario, te cuesta como $5 nada más diario. Es que lo que yo dije eran rupees nepali. Y cuando lo conviertes en rupee indio es como 75%. Wow, cool. So, vamos a hacer un poco rico aquí. Porque nuestras rupias valen más, cuchis convertidos en nepalís. Nepal. Miren, primera vez que veo los nepalís. ¿Esto acá son 10 rupees? Sí. Ayer también igual, pero esto ya como que se va a estabilizar en estos días. Vamos a estar moviéndonos de pueblito en pueblito hasta llegar a la capital. Vamos a estar visitando varios distritos de Nepal durante casi 10 días. La única diferencia que veo es que siento que Nepal, bueno, en este pueblo está abandonado. Menos gente. No hay tanta gente, no hay tantas motocicletas. Como que me da esa sensación de tranquilidad. Una ciudad normalita, ¿no? Eso. Y lo demás, las casas, el estilo de las casas, con balcones. Todo se parece. Se parece a India. Ahora estamos buscando SIM. Un SIM. Para que podamos tener internet y buscar un hotel donde nos vamos a quedar. Porque, bueno, ya habíamos reservado el hotel, pero resulta que no tienen habitaciones. Y pues ya teníamos que retirarnos de ahí. Sí, son problemitas que uno encuentra mientras viaja. Pero aquí mi bombón, el superhéroe, va a solucionar el problema. Finalmente llegamos a nuestro hotel. Qué cansancio. Y sinceramente quiero un duchazo. Miren. Esta es la habitación. Parece que no habla india el chico. ¡Estamos en Nepal! Ay, Natalie, se parece a India. Yo pienso que sí, ¿ah? Sí. La situación por aquí es que los nepalíes también se lavan. Claro. Por si lo escucho y también quieren saber. Es que es básicamente la misma cultura. Misma cultura, misma religión. Aquí también no comen vaca. Aquí también vaca es madre. Dios, Vishnu, Shiva, Hanuman, todo están igual. Y más. Ya llegó la comida. Este es nepalí dal. Y nosotros pedimos pollo. Nosotros no, tú pediste pues. Tú pediste pollo. Bueno, yo también quería comer pollo. Con unos chapatitos. Qué rico. Oye, Cuchis, estoy borrachita ya. Voy a comer como un caníbal esto. A ver, voy a jugar que con mi mamá. Que ni siento. Bromea con mamá. A ver, vamos a hacer. Mamá, lógico. Salucita. Salucita. Mi suegra no come pollito, ¿no? Pero nosotros sí, con un poquito de ají. Mi suegra. Simple dal roti. ¿Pero cómo así tú empezaste a comer pollo si de chiquito eras vegetariano?
Porque cuando salí de mi casa y fui a universitario, yo pesaba 55 kilogramos y yo medía igual que ahora. So, un hombre de 180 centímetros que pesa 55, pueden imaginar, Cuchi, ¿no? ¿Y tú empezaste una lagartija peor del mundo. ¿Y? Y alguien me dijo que una cerveza con pollo tres veces a la semana sube tu peso. Yo digo, ok. Yo empecé. Tú comes huevo también, bastante. Sí, pero de ahí yo empecé a gimnasio, después gané peso y llegué a 80 y ahora así como... 80 kilos. John Cena. 80 kilos pesados, baby. Wow. Viendo este clima, te digo una cosa. ¿Recuerdas primera vez que vinimos a Nepal para renovar tu visa? Ajá. Estaba todo caluroso el día y en la noche vino tormenta de arena tan fuerte, después llovió tan fuerte, estamos asustados. Sí, pues. ¿Recuerdas que estamos asustados como que ya vamos a morir hoy día? Ah, es que era con relámpagos, truenos, como película de terror. Miren esta cara de tomate, madre mía. Así que hasta aquí nos vamos a dejar el video de hoy. Sigan con nosotros. Que esto recientemente está empezando, ¿ah? Mañana nos vamos a ir a lugares más bonitos y así vamos a estar descubriendo un poco de Nepal. Nepal y luego, no les voy a decir dónde, hay mucho... Un secretito parte de India. Mucho, mucho, porque tenemos casi como un mes. Madre mía, y cuando el Pum me dice creo que vamos a regresar para su cumpleaños, yo no me la creo, Cuchis. Es que sí es un viaje agotador, pero siento que va a ser una experiencia bonito, única y que siempre vamos a recordar. Así que muchas gracias por acompañarnos. Ahora sí me despido como siempre con un fuerte beso y abrazo. Te amo mucho. Chao. Chao.